La Asociación Rocío para el Sáhara de Almonte organiza y trabaja un año más en el programa de Vacaciones en Paz, que acoge a niños y niñas saharauis en nuestro municipio de Almonte durante el verano. Todos podemos ayudar y alimentar una sonrisa. Todos somos uno. Quiero irla, quiero otra, yo donde el monte, quiero otro año para el beso de Juan. Un beso grande para toda la familia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás toda mi familia y cómo estás toda la gente de Hinojo? Yo me gusta la piscina y la playa de Matalacaña y muchas cosas allí y viva Hinojo. Soy Baba. Hola, soy Baba. Quiero ir a España. A España, la piscina. Gracias, Mica Naila de España. Me encantaría volver. Gracias.
Hola, estás? Yo Magdalena. Yo voy a ir verano. Yo al monte. Y con toda la familia, muy contenta. Y yo con mi amigo. Y yo mismo que está de vacaciones. Y con todas las y la españolas. Mi familia muy buena. Quiero mucho más familia. Muchas gracias a la familia. Un beso. Buenos días, yo soy Daria. A vacaciones, yo vengo a España. Jugar contigo en la playa, en la tobogán, en la piscina, en la campo, en la parque. Tanto eres ir, solo en frío. Dato un soy afrante, un jí. Eres ir. ¿Cómo hacemos? Rocío, Irene, Alfonso, Noelia. Noelia. Iván. Yo. Antonio. Yo soy Asma. Yo 2 años con Almonte. Yo quiero otro año volver la familia mía, Rafael y Pilar. Hola, soy García. Quiero volver al monte con mi familia y amigos. Vamos a la playa y la piscina y la feria. Y muchos lugares. Con mi contento con ellos. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, pues, atención, niños y niñas, padres y madres, abuelos y abuelas, recién llegado de su gira triunfal por todos los continentes. Bueno, ahora llamados Carrefour. Con todos ustedes, Juan Soto, el mago. Buenas. Ahí hay una niña que no ha aplaudido. No, eso ya no vale. Eso ya no vale. Hay que aplaudir cuando sale el mago. Vamos a hacerlo de nuevo para que quede bonito. Mira, yo me escondo detrás del telón y cuando salgas quiero que los niños y las niñas digan fuerte: ¡bien, bravo! Que se note que somos niños y niñas. Que se note, fuerte. Los hombres tienen que decir: ¡viva el mago! ¡Viva el mago! Que se note que somos hombres hechos y derechos. Y las mujeres. Las mujeres tienen que ser guapos, atractivos, así yo me vengo arriba. A ver cómo sale. Bueno, atención. Con todos ustedes, Juan Soto, el mago. Me encanta la gente espontánea. Bueno, los magos, antes de hacer magia, lo que hacemos es calentar las manos. Vamos a calentar las manos con el mago. Vamos a levantar la mano derecha.
La otra derecha. Esa, muy bien, chica. Y ahora que la tenemos levantada, la bajamos. Ahora vamos a levantar la mano izquierda. Y ahora que la tenemos levantada, la bajamos. Y ustedes dirán, esto está muy bien, pero ¿para qué vale? Pues vale para hacer el paso más importante, que es el siguiente. Levantamos las dos manos. Y cuando yo diga tres, vamos a bajar y subir las manos tres veces, diciendo mi nombre tres veces, Juan Soto. Venga, a ver cómo sale, venga. Una, dos y tres. Gracias, gracias. Yo lo agradezco, lo agradezco. Es que siempre que llego a casa me preguntan, oye, ¿qué tal la actuación? Le digo, estupendamente, me han llamado guapo, atractivo, me han alabado y no había hecho ni magia. Pero estamos aquí para hacer magia. Y ahora sí vamos a hacer un juego todos. Mirad, todo el mundo va a estirar los brazos para adelante. Las palmas para afuera. Así. Y ahora vamos a girar y vamos a poner el dedo pequeño arriba y el dedo gordo abajo. Así, muy bien, chica. Bueno, pues atentos. ¿Todo el mundo tiene el dedo chico arriba y el dedo gordo debajo? Pues cuando yo diga tres, todo el mundo va a hacer esto. Mirad. Una, dos y tres. Vamos a girar y vamos a poner el dedo gordo arriba. No os preocupéis, solo nos sale a los magos. Solo nos sale a los magos. Bueno. Pues atentos, porque para el primer juego me he enterado que ha venido por ahí una escuela de teatro y hay un monitor que se llama Fausto. Vamos a sacar a Fausto. ¡Un aplauso a Fausto! Ha venido el monitor con 30 y tantos niños. Ahí está. ¿Qué tal, Fausto? Muy buena. Muy bien, mira, ponte aquí a la derecha. Mira, yo me caracterizo por hacer aparecer animales. Vamos a hacer aparecer un animal tú y yo. Mirad, he traído una toalla. Fausto, quiero que la examines. ¿Hay algún animal en la toalla? No, ¿no? Pues vamos a hacer aparecer de la toalla un animal. Atentos. Fausto, cógete aquellas dos puntas. Estas dos puntas. ¿Vale? Y ahora, mira, dejando la punta fuera, vamos a ir girando para adentro. La punta fuera, la punta. Fuera. Y ahí. Y ahora vais girando para adentro, dejando la punta fuera. Sí, poquito a poco. Ahí está. Sigue girando un poquito más. Ahí está, perfecto, Fausto. Ahí está. No había ningún animal, ¿no? Pues atento. Vamos a hacer aparecer un animal autóctono de aquí de la zona. Conejo, ¿queréis un conejito? Pues vamos a ver qué aparece. Mira, Fausto, ponte ahí en ese lado. Porque cuando yo diga tres, todo el mundo dirá fuerte magia. Y aparecerá un animal, ¿vale? Venga, una, dos y tres. Y aparece un pollo. ¡Un aplauso! Un pollo asado, como en las carnicerías. Este era el paso difícil. No, este era el fácil. Mirad, limpio, como en las carnicerías. Este era el paso fácil. Ahora viene el paso difícil. Así que a la de tres, magia. Venga, una, dos y tres. Y desaparece. ¡Un aplauso! Muchas gracias, Fausto. Gracias. Un aplauso a Fausto, que lo ha hecho estupendamente. Bueno, ahora sí, una pequeña broma para empezar. Ahora vamos a hacer animales de verdad. ¿Queréis que hagamos animales de verdad? Venga, vamos a sacar para el primer juego a este niño. ¿Quiere salir? Venga, deja ahí el sobre en el asiento y sube para arriba. Ahí está. Ven para acá. ¿Tú cómo te llamas? Alejandro. Un aplauso, Alejandro. Mira, Alejandro. Lo primero que se hace cuando se sale a un escenario como este es ponerse al lado de la estrella. Ponte al lado de la estrella. La estrella soy yo. ¿Quién la vio? Ahí está. Muy bien. Sí, mirando por el culo. Lo siguiente que hay que hacer es mano izquierda adelante. La otra izquierda. Esa. Mano derecha detrás. Y cuando yo diga tres, nos vamos a agachar así para abajo y la gente va a aplaudir fuerte, ¿verdad? Una, dos y tres. Pero, Alejandro, lo vamos a hacer otra vez y la gente va a hacer la ola. Y la ola va a empezar ahí y va a acabar allí. Venga, una, dos y tres. ¡Qué guay, eh! Venga, vamos a hacer otra vez a ver si queda mejor. Mira, ahora va a empezar la ola allí y va a acabar allí. Venga, Alejandro, una, dos y tres. ¡Uah!
Pero lo vamos a hacer otra vez, me ha gustado. Lo vamos a hacer otra vez y la gente va a tirar billete de 500 euros, Alejandro. Una, dos y tres. Están tiesos, están tiesos. No pasa nada porque estamos aquí para hacer magia, no para que tiren billetes. Mira, he traído a Alejandro una caja. ¿Hay algo en la caja? Mete la mano. Ah, no hay nada. Una caja completamente vacía. Vamos a hacer aparecer dentro un animal. Vamos a cerrar la caja. Y la vamos a dejar aquí a la vista de todo el mundo. Y mira, Alejandro. He traído a Alejandro una bolsita con papelitos. Y en cada papelito hay el nombre de un animal. Pues dime a alguien del público que me diga un número del 1 al 3. Y el papelito que saquemos en el número que diga ese niño o esa niña va a tener un animal. Pues ese animal va a aparecer en la caja. Venga, dime a alguien del público que diga un número del 1 al 3. Él, ¿cómo se llama él? Pablo. Pablo. ¿El 1, el 2 o el 3, Pablo? El 3, nos quedas esperado, amigo Pablo. Venga, mete la primera mano. Si Pablo hubiera dicho el número 1, hubiéramos hecho aparecer en la caja, ¿qué animal? Un hámster, un hámster. Pero ha dicho el 3, ha dicho el 3. Si hubiera dicho el 2, hubiéramos hecho aparecer en la caja. Solo uno, ahí está. Hubiéramos hecho aparecer un elefante. Pero ha dicho el 3. Venga, mete la mano. Y este es el animal que va a aparecer en la caja. ¿Qué pone? ¿Qué pone? Una paloma. ¡Una paloma! ¡Un aplauso! Vamos a hacer una paloma. La tenemos ahí la caja, pero para hacer la paloma en la caja vamos a disfrazar a Alejandro de mago, para que él la haga aparecer. He traído aquí la capa de mago, Alejandro. Quieto. Entonces le da la vuelta y escapa, escapa, escapa. Tú quieto ahí, tú quieto ahí. Y también he traído la cistera de mago. Pasan, Alejandro. Atento. Ahora mismo Alejandro no ve. Pero le vamos a poner unas gafas para que vea a través de la tela. Espérate. Aquí están, gafas de ver a través de la tela. Ahí está, perfecto. ¿Ves a Pablo? Señala a Pablo, señala a Pablo, señálalo. Ha visto, ve perfectamente, porque ve a través de la tela. Nadie puede hacer eso, nada más que Alejandro. Ahí está. Muy bien, Alejandro. Pero le vamos a poner las gafas de Harry Potter cuando tenía miopía. Ahí está. Ahí está. ¡Wow! ¡Qué guapo, ¿eh? ¿Qué le falta para ser un gran mago? ¿Qué le falta? La varita que la tengo por aquí. Aquí está. Toma. Varita, cógela. Y atentos, porque ahora... ¿Qué ha hecho, Alejandro? Espérate. Ahí está. Venga, cógela. Y ahora atentos. Mueve, Alejandro, hijo, que está todo el mundo esperando, hijo. Mira. Pasa nada, porque he traído otra. Esta. Toma, cógela. Y ahora sí. Mueve, Alejandro, hijo. Está todo el mundo esperando, Alejandro. ¿No ves bien con esa gafa o qué? Venga, cógela. Venga. Pero, hijo, con la mano debajo, no ve que se cae. Espérate. Pasa nada, porque he traído otra. Toma, coge esta. Y agítala así como los magos. Gracias, Alejandro, hijo. Esto estaba duro. Espérate, a ver si me confundió de niño. ¿Cómo te llamabas tú? Oye, Alejandro, esta no es. Esta no es. Esta no, espérate. Esta es la varita que le encanta a los niños, Alejandro. Ahí está. Toma, cógela. ¡Ah! Hey, una serpiente. Espérate, espérate. Esta sí, esta. Toma, Alejandro. Echa para allá. Y atentos. No saca esa varita, hijo. Ahí está, que no se caiga. Venga, coge la varita. Y atentos. Oh, Alejandro, deja de sacar varita, hijo. Ahí está, venga. Coge ahí, Alejandro. ¿Haciendo, hijo? Cierra las piernas, cierra las piernas. Ahí está, venga. Vamos, Alejandro, deja de sacar la varita, hijo. Ahí está, cierra el cuello. Ahí está, abre. Vamos, Alejandro, hijo. Espérate. Para acumular trabajo. ¡Aquí está! Esta es la auténtica, Alejandro. Mira, esta es así. Wow. Mira, es tan fácil como darle al botón. Dale al botón. ¡Un aplauso! Lo que ha costado. Ya tenemos mago, tenemos mago. Bueno, Alejandro. No había nada en la caja. Y vamos a hacer aparecer dentro una paloma, que es el animal que ha elegido Pablo. Entonces, Alejandro, cuando yo diga tres, todo el mundo dice fuerte, magia. Y tú haces el pase mágico. ¿Tú has hecho la comunión?
te voy a enseñar lo que se aprende, hijo, mira. Cuando yo diga tres, todo el mundo dice magia, y Alejandro hará eso, mira. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pero y cuando eso, sí lo sé. ¿Eso lo sabes hacer? Muy bien, hijo, mira. Pues cuando hagas amén, amén, señalas a la caja, le das al rayo mágico le da a la caja y aparece la paloma, ¿vale? Venga. Hay tres magia, ¿eh? Venga, una, dos y tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí está. Un aplauso, aprendiz de mago. Alejandro, no le dé mucho rato que se gasta, que está la cosa muy mala, hijo. Mira, atento. Tú vas a ser el primero en ver la paloma, ¿vale? Ahí hay una paloma, ¿sí o no? Sí, un aplauso. Qué ayudante más bueno me he buscado. Alejandro, saca la paloma que la vea todo el mundo. ¿Y la paloma? ¿Eso qué es? ¡Ah! Es una paloma de papel. Mira, 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 mira. Tiene alas. Y vuela, y vuela. ¿Ustedes esperaban una paloma de verdad, que sí? ¿Queréis que Alejandro la transforme en una paloma de verdad? Alejandro, mira, ponte aquí. Ahí quieto. Y ahora sí, atentos. A la de tres, todo el mundo dice magia. Y Alejandro hace el pase mágico. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cuando apuntes ahí, le das al rayo mágico, le da a la paloma de papel y se transforma en una paloma de verdad, ¿vale? Venga, a la de tres, magia. Venga, una, dos y tres. Espíritu Santo. Amén. Y aparece la palomita. ¡Un aplauso! Mira, Alejandro, mira, estira la mano. Así, recta para arriba. Ahí está. ¡Un aplauso, Alejandro, el mago! Muy bien, Alejandro. Vamos a guardarla. Ahí está. Muy bien, Alejandro, baja por ahí o por ahí, por donde tú quieras. Muy bien, un aplauso fuerte, se la merece, que la ha hecho muy bien. Muy bien. Guarda la palomita. Y atentos, porque para el siguiente juego vamos a sacar ahora a una niña.